Jornada hoy de alzas para todos los índices europeos, principalmente gracias al mensaje tranquilizador del Banco Central Europeo, y es que Peter Praet, miembro del organismo europeo, ha dicho hoy que todavía ve margen para rebajar más los tipos de interés y que la entidad continuará con los tipos en el mínimo histórico todo lo que sea posible mientras sea necesario. Es un mensaje que ha gustado a los inversores en una sesión en la que además ya hemos contado con la referencia de Wall Street y de la Bolsa de Londres. El IBEX 35 entre la sesión de ayer y la de hoy además ha recuperado el terreno perdido durante la semana pasada. El selectivo español ha cerrado con un repunte del 1,77% hasta 8.511 puntos. La mejor parte es para Bankinter, que ha sumado más de un 5%, y le sigue IAG, que ha cerrado con un avance superior a los 4 puntos porcentuales. En el lado de las caídas, solo dos valores: OHL, que recorta medio punto porcentual, y ACS, que cae un ligero 0,20%. Dentro del mercado continuo ya han comenzado a cotizar las más de 11.000 millones de nuevas acciones de Bankia, fruto del canje de productos híbridos como preferentes. Los minoristas han soltado papel y el valor ha cerrado con un recorte del 5% en los 0,57 euros. Y en el resto de Europa, todos los índices han cerrado con avances que se acercan a los 2 puntos porcentuales. El repunte más ligero es para el DAX, que ha sumado solo un 1,16%.